Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Para ello, el expositor dará lectura de las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom para que sean absueltas. Él las irá absolviendo según considere oportuno. Asimismo, pueden levantar la mano en el Zoom para habilitarles el audio. Solo en caso de contar con el tiempo suficiente, se habilitará el micrófono. Adelante, doctor Esquivel, ¿puede usted iniciar la lectura de las preguntas? A ver, vamos a preguntar, vamos a leer unas preguntas. Tenemos acá una de Joaquín Mario Santisteban. Nos dice: se ha realizado una compra de derechos y acciones. ¿El comprador puede hacer solo el trámite en la municipalidad para independizar el lote que ha comprado? Bien, ya este tema le hemos explicado, ¿no? Cuando la subdivisión implica un predio está bajo un régimen de copropiedad. Pero ¿qué sucede ahí? En principio, la municipalidad va a exigir la intervención de todos los propietarios del predio. Y si es que por ahí lo admite, cuando se presenta al registro esta aprobación de subdivisión, el registrador va a requerir la intervención de todos ellos. Salvo que en la compra-venta, porque me hace referencia que es una compra-venta, ¿no? Intervengan vendiendo todos los copropietarios a favor del adquiriente, ¿no? Pero como en principio, ojo, para subdividir un predio, y ese está metido en un régimen de copropiedad, tienen que intervenir todos. Si no hay uno, no se puede. A ver, otra pregunta. Adrián Sánchez nos dice: buenas noches, ¿no? ¿El profesional que firma los planos para la búsqueda catastral debe ser verificador? No. La respuesta es no, no necesita ser un verificador. Es más, no necesita ni siquiera ser, ni siquiera tener visación municipal. Lo que se requiere ahí, lo que exige la norma es que esté suscrito por un profesional. No. Digamos, por un arquitecto o ingeniero. A ver, otra pregunta de Luis Capacoila. Para la realización de una donación de aires de un cuarto piso, ¿es necesario una subdivisión o se puede regularizar después? A ver, en el tema de los aires, ¿no? Está comprendido dentro de este régimen jurídico especial, que es el de propiedad exclusiva y propiedad común. Si bien es cierto, no lo hemos tocado, ya hemos dicho que el tema es muy amplio. Pero contestando esta pregunta, en principio, los aires hoy en día pueden ser ya independizados como tales, es decir, sin tener construcción, ¿no? La jurisprudencia registral ha señalado o ha establecido, ¿no?, un criterio poco debatible, ¿no?, señalado que los aires pueden ser objeto de indemnización, ¿no? Es decir, tener una partida registrada. En este caso, si es que hay una edificación y me dice que quiere hacer una donación de área, tiene que independizarlo previamente, ¿no? No se puede donar o al menos inscribir en el registro sin que previamente no esté independizado esas áreas. Hoy en día no se puede, de acuerdo a jurisprudencia, tribunal registral. A ver,
Angélica Leticia nos dice, un terreno de 600 metros cuadrados inscrito como parcela en una partida registral ubicado en zona urbana, son dos propietarios con 50% de acciones y derechos cada uno, acuerden independizar 150 metros cuadrados. ¿Qué procedimiento deben seguir? Y hemos señalado que el procedimiento ordinario para subdividir un predio urbano es recurrir o solicitar esta aprobación ante la municipalidad. La excepción a este procedimiento regular o ordinario es la regularización de edificaciones con amparo de la ley 2157. Pero, ojo acá, que esta excepción solamente comprende aquellos predios urbanos que fueron construidos o edificados antes del 31 de diciembre del 2016 o hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces, si es que no hay construcción de esta fecha, ellos quieren independizar, tienen que seguir a llevar a cabo un procedimiento en la municipalidad competente. A ver, Luzma de Ley nos dice, ¿qué sucede cuando existe fábrica y se pretende inscribir esta y a la vez se requiere subdivisión? ¿Es necesario que cada lote, sublote tenga fábrica necesariamente o si lo subdividido en tres sublotes, uno de ellos puede no tener fábrica? Es el caso que les he explicado, ¿no? El caso incluso que traigo ahí la jurisprudencia registral, en el cual no necesariamente el lote remanente tiene que tener edificación. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado también ahí. Es decir, yo no podría, por ejemplo, independizar un predio, independizar bajo el procedimiento de regulación de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, un predio de 600 metros y pretender independizar tres unidades de 200 metros cada uno. Si el primer lote tiene 200 metros y es el que se ha edificado, el segundo, o el contiguo, ¿no?, colindante, sí podría ser independizado, pero el tercero no, porque no hay división física. Hay que tener en cuenta acá que la justificación es que tenga división física independiente a través de muros. Ahora, si no, o si vamos al caso, otra vez del ejemplo de los 600 metros, si es que yo construí 200 metros en la parte del centro, se entiende que, y yo ya lo estoy independiente, se entiende que los dos lotes colindantes, tanto el de la derecha como la izquierda, va a quedar fraccionado como tales, ¿no? Porque al independizar el lote que tiene, o el predio que tiene construcción, al independizar en el registro, los otros van a quedar también divididos, van a quedar también independizados. Se les va a generar una partida registral, aunque no tenga construcción. Pero la regla es que tenga una división física. No necesariamente todos tienen que tener construcción, pero sí tiene que haber una división física a través de muros. A ver, vamos a... Rigoberto Benigno, buen día, señala, buenas noches, ¿puedo hacer una subdivisión teniendo un documento de minuta o tiene que ser escritura pública? A ver, acá hay que saber diferenciar, ¿ya? La subdivisión es un acto, es un procedimiento técnico que implica el fraccionamiento o la desmembración del otro. No implica la disposición de derechos.
Y me explico. Si hay dos o tres propietarios de un terreno y recurren a la municipalidad para independizar, cada uno de manera independiente, pero obviamente que son tres los propietarios y así están en la partida registral, ¿no? Pero la municipalidad, cuando te autoriza, cuando te aprueba esta subdivisión, va a desmembrar o fraccionar, por ejemplo, si son tres los copropietarios, en tres sublotes. Y ello, cuando se presenta el registro, va a generar la independización en tres partidas registrales. ¿Ya? Pero, ojo aquí, ello no implica que ya se van a hacer la partición. Es decir, si bien es cierto en el registro, se van a independizar en tres unidades inmobiliarias, pero estas tres unidades van a estar a nombre de los tres. Luego de ello ya viene un acto posterior que vendría a ser la división y partición mediante escritura pública ante notario. Explico así el caso, si es en concreto. Pero en principio, si yo en la municipalidad aprueba solamente la división y en el registro, esto conlleva una independización de los predios. Pero no es que ya se va a independizar o cada unidad inmobiliaria ya se va a asignar a cada propietario, no. Los tres unidades generales, las tres partidas registrales van a aparecer los tres como propietarios, los tres de copropiedad. Pero, y luego, salvo que conjuntamente con la resolución municipal se adjunte escritura pública. Pero la minuta no es un documento que da mérito a la inscripción, ¿ya? Escritura pública. O resolución, o también puede ser la resolución judicial, ¿no? Que apruebe la división y partición. A ver, Luis Chirino me dice: un terreno de aportes por una habilitación urbana que es imprescriptible, alienable, indivisible, ¿se puede subdividir? Lo que sucede con el tema de los aportes es que como consecuencia de la habilitación urbana, la norma exige que se destinen aportes. Y estos aportes pueden ser para áreas de recreación pública, pueden estar destinados a educación, pueden estar destinados a otros usos, pueden estar destinados a servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Como postas o colegios también. Estos aportes, la norma señala que inmediatamente con la independización, es decir, con la lotización y su consecuentemente independización en el registro, estos aportes también van a ser transferidos a la entidad estatal que asume el derecho. Por ejemplo, si es que hay un aporte destinado al área de educación, este aporte va a ser inscrito o se va a independizar en el registro, ¿no? En una partida, pero a nombre del Ministerio de Educación. Obviamente en nombre del Estado, pero representado por el Ministerio de Educación. Y si fuera un aporte destinado para salud, a nombre del Estado, pero representado por el Ministerio de Salud. Y así. Los aportes destinados para parques y jardines, por ejemplo, sí van a estar o van a ser transferidos a favor de la municipalidad correspondiente. Entonces, si yo pretendo hacer una subdivisión de estos predios, ¿quién tiene que realizarlo? ¿Quién es el propietario? Ya hemos dicho, ¿no? El ministerio, si es un aporte destinado para
Educación, el Ministerio de Educación. Si es un aporte destinado para salud, el Ministerio de Salud, prendado por el Estado. No pueden solicitar terceros. Son bienes de propiedad o bienes de dominio público, de propiedad estatal. Y lo de la municipalidad, efectivamente. Ahora, si es que por ahí quieren quizás adquirir, se lleva también a cabo un procedimiento ante la SBN, ¿no? Y ante la entidad correspondiente. Pero estos predios ya tienen, o están destinados, su derecho al Estado, debidamente representados, cada entidad competente. A ver, Gerardo Fong me señala, cuando habla de la, en la diapositiva del pronunciamiento del Tribunal Registral que ya no pasa por calificación del área de catastro, se refiere al área de catastro de la SUNAR o catastro de la municipalidad. Bien, sí, vale la pena precisarlo. Claro, yo me refería, cuando yo me refería al catastro, obviamente, era el registro, ¿no? El registro. Y bien, ya no me explayé un poco en el tema del catastro, pues como bien sabemos, claro, la municipalidad es un ente generador de catastro. El registro, el área o la oficina de catastro no es un ente generador de catastro. Ahí está bien claro. Y por una simple y sencilla razón, más allá de lo que la norma establece, ¿no? Y la sencilla razón es que para ser un ente generador de catastro hay que hacer constatación in situ. Es decir, ir al lugar del predio y recoger, ¿no?, las medidas, dedos, hacer un levantamiento. Eso es realizar eso es una finalidad del ente generador de catastro. El registro no, es una área de apoyo y que verifica los documentos y tiene en cuenta la información gráfica que obra en el registro. Es decir, los títulos archivados en el cual comprenden o están incorporados información gráfica de cada predio. No puede hacer otra verificación más en catastro. Es la única, es el único medio en el cual se agencia. Información gráfica contenida en el archivo registral. Situación distinta, ¿no?, al catastro que elaboramos. Pero sí, yo cuando me refería al catastro, ¿no?, como también señalaba ahí en la jurisprudencia registral, sí, efectivamente, es la área oficina de catastro, ¿no?, de la SUNAR. A ver, Daniel Farfán me dice, ¿es posible la independización vía regulación con el FOR cuando existe la subdivisión física en el predio? Sí, efectivamente, ¿no? Ya hemos tocado mucho este tema, hemos reiterado, hemos hablado sobre ahí hay que tener en cuenta dos situaciones. Que esta construcción haya sido llevada a cabo antes de o hasta el 31 de diciembre de 2016. Y lo otro es que se trate de unidades inmobiliarias totalmente independientes. Hay una división física, ¿no?, hay un fraccionamiento dividido por muros. Si es así, procede con forma. A ver, Mabel me dice, si tengo un predio con carga técnica con respecto a un incumplimiento de estacionamiento en la vía pública, ¿puedo yo realizar la subdivisión y a la par dar renuncia de área para el aporte a la vía? ¿Con este acto puedo levantar la carga técnica? Bien, ¿a quién corresponde efectuar esta o aprobar esta subdivisión con este incumplimiento me refiere al cumplimiento de estacionamiento en la vía pública? Es la municipalidad. No, si la municipalidad la aprueba,
y el registro tiene que escribirla. Además, si usted adjunta el documento en el cual sustenta, ya no tiene sentido, o ya se cumplió, o la municipalidad ya permitió esta carga, el levantamiento de esta carga técnica, el registro procederá a cancelar, ¿no? Hans Cabanilla me pregunta cuál es el área mínima que puede subdividirse un predio para vivienda. A ver, en el procedimiento municipal, si no recuerdo, para vivienda es 40 o 200 metros, está en la ley 29.090. No tengo con precisión, pues no manejamos nosotros a veces las normas de los procedimientos municipales, ¿no? Que es competente, obviamente, la municipalidad. Pero en el caso de una regularización de edificaciones, tampoco no hay una norma que, o sea, sobre una, cuando se solicita una subdivisión, ¿no? A través de un procedimiento de edificaciones, no hay una norma que señale un área mínima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de predios que comprenden mercados, actividad comercial, ¿no? O predios que están destinados a, o bajo un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, tampoco no hay un registro, al menos cuando coge uno el procedimiento de edificaciones, no hay un área mínima requerida. Doctor, última pregunta, doctor. Bien. ¿Puede la última pregunta? A ver, ya. A ver, vamos a ver acá. Yanina Morales nos dice, ¿quién solicita la subdivisión si el titular del predio ante SUNAR ya ha fallecido y hay un documento privado suscrito solo por los herederos dividiendo el predio? En principio, debemos tener en cuenta acá que si es que todo acto de independización, como ya también hemos recalcado, ¿no? Cuando está contemplado en la norma, tiene que tener la intervención del propietario o los propietarios. Ahora, ¿qué sucede si el propietario fallece? Tienen que obligatoriamente realizar o declarar la sucesión intestada. Consecuentemente, trasladar el dominio a favor de los herederos para que ellos ya puedan solicitar o iniciar el procedimiento de subdivisión. Bueno, eso sí es, no podría admitirse con una, en primer lugar, minuta. No podría admitirse una minuta para poder acceder al registro. Ahora, si es que te vas a la vía municipal, solicitando la subdivisión, y lo aprueba la municipalidad, el problema va a venir después, cuando vas al registro. Ahí ya hemos visto, ¿no? Ya nos hemos presentado casuística y te van a exigir. Tiene que intervenir el propietario, o si no, un documento privado. Y si no, el propietario ya falleció, tienes que realizar tu procedimiento de sucesión intestada. Muy bien. El tiempo nos apremia. En realidad es... Doctor, muy amplio, muy, ¿no? Demasiadas casuísticas, pero hemos tratado de responder. Doctor, disculpe. Tenemos dos personas que han levantado su mano. No sé si ya, puede. Muy bien. Vamos a habilitarle, por favor, equipo técnico, el audio. Les agradecemos ser breves en la formulación, de modo que podamos escuchar las consultas de otro participante. Por favor, sus preguntas. A ver, a Luis Chirinos, equipo técnico. Sí, buenas noches. Lo escuchamos, doctor. Doctor, buenas noches. Felicitar por su exposición. No obstante, hay cosas que hay que someterlas a discusión.
Uno de mis puntos que insisto, en este caso de los otros usos, se viene tratando de cambiar la zonificación a residencial, pues para sacarle el mayor provecho. Y ahí viene un poco la estafa, ¿no? De hacer la subdivisión. Pero mi pregunta concreta es esto, lo que usted ha dicho, que los predios rústicos en algún momento se convierten en urbanos. Eso no es verdad, porque hay que hacer todo un proceso de habilitación urbana con todos los requerimientos. ¿De qué manera está ratificando el registro los certificados? No obstante que estas parcelaciones rústicas en terrenos muy alejados de las partes urbanizables están siendo lotizadas y vendidas. ¿Cómo el registro da validez, legalidad a estos certificados y planos? Bien. Mire, sí, a ver, en principio, cuando yo hice mención al acceso de algunas de subdivisiones o independientes de predios al registro, no es que necesariamente señale que se debe obviar por la habilitación urbana. Claro, que es el procedimiento ordinario, el procedimiento normal, ¿no? Un predio rural, para hacer el cambio de uso, tiene que realizar o llevar a cabo un procedimiento municipal de habilitación urbana. Pero como repito, acá no estamos hablando de un procedimiento de habilitación, sino, cuando yo señalaba, es un procedimiento de regularización de edificaciones. La norma ahí sí te permite y es flexible en cuanto a cuando en la partida registral el predio tenga la calidad de rústico y en este caso el solicitante, el propietario, ¿no?, adjunta un documento emitido por la municipalidad en el cual señale, como ya hemos señalado y como ya hemos dicho, puede ser el certificado de parámetros o certificación de zonificación y vías, puede ser acogido al registro. No obstante de que el predio aún no es que el predio se va a cambiar a urbano, no, va a tener acogida del acto registral que es la subdivisión. O sea, para acoger la subdivisión por regularización, lo acoge el registro, ¿no? Y lo admite como excepción cuando presenta estos documentos, pero no es que el predio ya fique. Pero déjeme decirle además de ello, que hay una jurisprudencia que no lo puede traer, pero sí es interesante que lo analicen porque también es un tema muy discutible. Hay jurisprudencia registral ya reiterada, el cual señala que se puede cambiar el uso del predio, ojo, un predio, estamos hablando de un predio rústico a urbano, procede la inscripción en el registro con la presentación del certificado de zonificación de vías. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Por favor, equipo técnico, si podemos habilitar el micro a Edwin Isaías Esquivel. A ver, por favor. Edwin Isaías Esquivel. Muy buenas noches, señor registrador Luis Eduardo Esquivel. Quiero hacer una breve pregunta. Yo tengo un predio rural y quiero hacer una subdivisión y partición. El predio está inscrito, pero con planos solamente no tiene coordenadas. Ahora, yo debo hacer la incorporación de coordenadas. Las normas dicen que el predio no debe tener ninguna variación de un mueble. El problema aquí es lo siguiente. El polígono es idéntico. El área es idéntico y el perímetro es el que varía. ¿Se puede hacer esa inscripción de coordenadas? No tiene traslape con ningún predio colindante. No está superpuesto. Solamente varía el perímetro. Varía el perímetro. La incorporación de coordenadas sí está contemplado ya como un acto registral, el cual puede ser susceptible de inscripción, ¿no? Ahora, el tema ahí es que esta
esta calificación o esta labor pasa por el área de catastro, ¿no? Y el área de catastro va a verificar justamente o va a contrastar la información que presenta con lo que obra en la partida, en el archivo registral correspondiente al predio. Entonces, si es que no coincide el polígono, obviamente que va a cuestionar ello, ¿no? Va a haber una discrepancia entre ambas informaciones. Ahora también déjeme decirle, y también quiero mencionar, de que y hay jurisprudencia registral en el cual señala que ¿qué sucede con el catastro y qué sucede con el registro también? Esta es una realidad, es algo que no podemos dejar de mencionar. Y es que tenemos un problema en cuanto a que hasta antes del año 89, ¿no? Para inmatricular predios o para independizar predios en el registro, no se requería información gráfica o planos. Imagínense que el registro de propiedad inmueble, que data del año de 1888, más de 100 años, no había esa exigencia normativa para que adjunte el interesado, ¿no? El propietario, que recurría al registro a inscribir, ¿no? A inmatricular, es decir, a incorporar recién el predio al registro. No te exigía planos. O sea, por lo general, déjenme decirlo, como no se exigía, en muchos casos presentaban hasta croquis, planos a veces referenciados, o poco referenciados, mejor dicho, ¿no? O en su mayoría no presentaban, simplemente la escritura pública. Entonces, esto ha conllevado que en el registro de estos predios que tienen inscripciones con una data antigua, no tengan una información gráfica adecuada. Y si lo tienen, es defectuosa. Es por ello que siempre se recomienda cuando van a hacer un procedimiento de saneamiento, ¿no? Ya sea independización, ya sea prescripción, ya sea una habilitación o rectificación, hay que, ¿no? Solicitar la búsqueda catastral y ver, advertir que el área de catastro señale que ha encontrado información gráfica del predio. Porque si no la ha encontrado, el área de catastro también señala en su informe. Dice que al haber realizado, ¿no? La calificación del expediente, he advertido de que en el archivo no hay información técnica, o la que hay no te permite determinar con exactitud si corresponde o no al predio. Pero la jurisprudencia registral también ha señalado de que, o ha establecido de que, cuando el catastro en su informe emita que hay una falta de información por una culpa obviamente atribuible al registro, por el motivo que ya he explicado, ¿no? Es en su mayoría eso. Esto no es un obstáculo para la inscripción del predio. El registro admite, a pesar de que el catastro no pueda constatar, a pesar de que el catastro diga, mira, tú has presentado tus planos, pero yo no puedo verificar o puedo determinar de que estos planos efectivamente corresponden a este predio, o que haya superposición con otros, porque no hay una información gráfica. Con la que hay, es defectuosa. Ante ello, el registro admite, o sea, no se deniega la inscripción. Y esto es un precedente observancia obligatorio que un inicio salió para las inmatriculaciones y ahora es para todo tipo de modificación física del predio, ¿no? Es por ello que hay que tener en cuenta estas exigencias. Gracias. Gracias, doctor. Última pregunta. Por favor, si habilitamos a la señora Ana Castillo de la Flor, equipo técnico, para que hagas su pregunta. ¿Ya está habilitado? Sí. Buenas noches, doctor.
Cuando usted mencionó que las quintas y las secciones de propiedad exclusiva requieren para su inscripción, para su independización de un reglamento interno, se mencionó, no me quedó claro lo siguiente. Dice que para la inscripción de reglamento interno no constituye acto previo a la declaratoria de fábrica. Ya, muy bien. Sí, ¿qué sucede? Que estamos hablando acá, o el artículo pertinente está referido a independización de lotes sin edificación. Es que, a ver, lo que sucede es que para constituir reglamento interno, ¿no?, que es el documento que da mérito siempre para aquellas, para aquel régimen especial de propiedad exclusiva y propiedad común, es decir, de unidades que están conformadas por edificaciones o un conjunto de edificaciones, en donde la regla general es que para constituir reglamento interno tiene, o para constituir este régimen, tiene que haber edificación escrita o conjuntamente que se escriba con la independización. Pero si se da cuenta acá, en este artículo del pertinente sobre subdivisiones, hace referencia a predios sin construcción. A eso se refiere. O sea, es la excepción a la norma. Y se permite para independizar predios o lotes de terreno, ¿no?, el cual no tengan edificación alguna. Es que, pero sin embargo, estén, o el propietario opte porque va a tener ahí un régimen tipo quinta. O sea, no necesariamente tiene que haber construcción, sino el propietario puede decir, yo tengo mi terreno de 1000 metros y lo quiero dividir en 7, 8 lotes, y pero para que todos tengan acceso a la vía pública, también someto un pasaje de servicio con mi predio, ¿no?, para que ellos tengan acceso. Ahí, como podemos ver, no hay edificación. Es una excepción a la norma. A eso se refiere. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y, por supuesto, a nuestro expositor por compartir con nosotros este importante tema. Doctor Luis Esquivel, ¿quisiera decir unas palabras antes de despedirnos? Sí, bien. A veces lamento que hay muchas preguntas que me hubiera gustado contestar, pero por un tema del tiempo no se ha podido, así como también me hubiera gustado hablar sobre otro tipo de casos, ¿no?, y que seguro algunos se han quedado con la expectativa quizás por ampliar un poco más, pero ya habrán otras oportunidades en el cual vamos a hablar sobre estos temas muy importantes, ¿no? Muchas gracias. Bueno.